Pienso que la mujer en este momento cumple un rol primordial que se merece en la sociedad. Pero también recuerdo que fue una lucha muy, muy larga. Yo el año pasado participé del Congreso de los 100 años de la Asociación de Mujeres Médicas y se recordó la lucha de poder inclusive ejercer la profesión a pesar de tener el título, de poder presentar trabajos científicos, de tener igualdad de oportunidades, de equidad. Y fundamentalmente de romper, como tú dijiste, es el techo de cristal para poder ocupar posiciones de decisión y de poder que todavía falta, pero que es necesario poderlo llegar con sus propias capacidades y talentos, y no por la discriminación positiva que se tuvo que utilizar para ocupar esos espacios. Yo creo que las cosas están cambiando porque la juventud ahora, y lo veo con gran alegría, tanto varones como mujeres se complementan en la tarea, tanto del hogar como la crianza de los hijos, en la sociedad, en el trabajo.